Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Cambio de escenario. La liquidación de divisas por exportación de granos registró una suba intersemanal de casi 570%. Con sello propio, la tradicional zona vitivinícola de Pozo de los Algarrobos en San Juan logró un sello de calidad que dará importantes beneficios a las bodegas. Apoyo a productores. En Formosa, el Estado provincial incentiva a pequeños productores a desarrollar productos en base a alimentos originarios de la región y fomenta la implementación de ferias. Y en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Una de las características que tiene el melón de Mediagua es que es muy rico, muy dulce, su jugosidad, su fibrosidad. Todo eso lo hace muy diferente a los cultivos de otra zona. El cultivo es cultivo de sandiú y da un promedio de 10.000 melones por hectárea, lo cual equivale más o menos a 2.000 cajas por hectárea. Eso estamos hablando de una buena chacra, de un buen rendimiento. Otro que diferencia mucho también es con respecto al tamaño. Hay una gran diferencia con respecto del tamaño de otras provincias. Ya vamos a conocer cuál es la temperatura aquí en nuestra ciudad, en Trenquelauquen, en este momento. 20 grados, con una sensación térmica de 19 grados, cielo cubierto, humedad 77%, presión 994.7 hectopascales, viento noreste a 8 kilómetros por hora con ráfagas de 37 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy, 29 grados. El presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria, Ricardo Burzay, le visitaron la localidad de Curuzú, Cuatía, en la provincia de Corrientes, donde dialogaron con los productores sobre la situación de las distintas cadenas en la región. La verdad que lo que nos une es el amor por esta tierra, el amor por ustedes, la confianza en ustedes, en lo que ustedes pueden hacer. Y todas las reformas, todos los anuncios que hemos hecho en estos últimos días tienen que ver con que nos preocupa, empezando por el pequeño productor, por el trabajador, que haya oportunidades de trabajo, que podamos poblar nuestro querido país. De la mano del desarrollo del campo argentino es que vamos a poblar equilibradamente la República Argentina. Mi sueño es que cada correntino que haya abandonado esta provincia por falta de trabajo pueda volver. Bueno, el presidente que quería venir a hablar con productores, escuchar a los productores acá en Curuzú, Cuatiá, hay una producción ganadera muy importante y a su vez una cuenca arrocera. Hay producción citrícola en la provincia de Corrientes, vinieron productores tabacaleros, productores de Entre Ríos. Y ser el granero del mundo es exportar materia prima para que otros le den valor agregado, y nosotros queremos darle valor agregado porque entendemos que eso estamos generando empleo para los argentinos. Y lo que va a tener como acción este ministerio es determinar cuáles son las potencialidades que tenemos de trabajar y abrir los mercados en función a eso. Conocer qué nos está pasando en el interior después de las medidas económicas que se tomaron, y para esto soy ministro, tomo contacto con todos los actores de todos los sectores de la producción. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 4.037 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 21 pesos con 999 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 27 pesos con 50 centavos el kilo. Pesados de 20 a 21. Regulares de 15 a 25. Overos negros de 15 a 25 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 15 a 30 pesos con 50 centavos el kilo. Vaquillonas de 17 a 28. Terneros de 22 a 32 pesos el kilo. Vacas buenas de 11 a 24 pesos el kilo. Vacas con
conserva buena de 9 a 12,50, toros buenos de 10,50 a 19 pesos el kilo. En el día de hoy entraron al mercado de Liniers 12.739 bovinos que fueron trasladados en 342 camiones. Tras la eliminación de retenciones, la liquidación semanal de divisas por exportación de granos fue 7 veces superior a las del periodo anterior. Tras la eliminación de las restricciones a las exportaciones de granos anunciadas por el Gobierno Nacional, la liquidación de divisas por exportación de granos fue de 481 millones de dólares, 7 veces más que la semana anterior, cuando se habían liquidado 71 millones, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. El monto semanal liquidado es el más alto desde mediados de julio pasado. Asimismo, se detalló que el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 18 de diciembre asciende a 18.454 millones de dólares, en tanto que al mismo periodo de 2014 fue de 23.568 millones. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, unos 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Pasamos a los valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 12 pesos con 80 centavos y para la venta en 13 pesos con 10 centavos. El euro para la compra cerró en 14 pesos y para la venta en 16 pesos. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 2,55%, 1,60% y 0,37% respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre positivo de 0,72% y 0,46% respectivamente. En la localidad de Mediagua, en San Juan, un grupo de pequeños productores logró obtener un sello de identificación geográfica que reconoce la excelente calidad de los melones de la región. En la provincia de San Juan, más de 100 pequeños agricultores se unieron para obtener un sello de calidad que les permita obtener un mayor reconocimiento por sus productos. Una de las características que tiene el melón de Mediagua es que es muy rico, muy dulce, su jugosidad, su fibrosidad. Todo eso lo hace muy diferente a los cultivos de otra zona. El cultivo es cultivo de sandiú y da un promedio de 10.000 melones por hectárea, lo cual equivale más o menos a 2.000 cajas por hectárea. Eso estamos hablando de una buena chacra, de un buen rendimiento. Otro que diferencia mucho también es con respecto al tamaño. Hay una gran diferencia con respecto del tamaño de otras provincias. Y inclusive de la provincia de San Juan también, en diferentes departamentos ya no es el mismo cultivo. Todo eso tiene que ver justamente con el agua, la tierra, la zona geográfica en donde estamos. Las características del clima y del suelo de la región favorecen la excelente calidad del melón de media agua sanjuanino y lo diferencian de los provenientes de otras regiones del país. La característica agroecológica que tenemos en el departamento sería más que nada el suelo, el agua que ya tenemos agua desde hielo, digamos, eso nos favorece mucho. Y son un poco el suelo, la característica del suelo son un poco salinos, eso también fundamenta un poco al sabor del melón, el sabor dulce que tiende a presentar esta fruta, es gracias a la sal que presentan estos suelos, pero a la vez son suelos con tierra franco arenoso, más que nada franco, y por eso se adapta muy bien el cultivo en la zona. Con el sello de identificación geográfica, los productores podrán ampliar los mercados donde actualmente comercializan y mejorar la rentabilidad de sus empresas. La indicación geográfica nos está aportando un buen valor, digamos, en este momento, porque esto nos representa al departamento, ya que lleva años con trayectoria del cultivo del melón y no había nada que lo pudiera proteger, amparar, digamos.
al cultivo y nos abren muchas puertas en el mercado, obviamente. Estos melones de media agua son conocidos por su dulzura y para poder ofrecer este producto en el mercado durante el mes de diciembre puede forzarse el cultivo mediante túneles de telas térmicas, también llamados mulching. Todo el mundo conoce a los melones de media agua, son famosos. Justamente estos melones, aparte de estar en un área ecológicamente muy apta para este tipo de melón, hacen un manejo especial para poder llegar a la venta de estos melones en los primeros días de diciembre, mediados de diciembre, el momento en el cual estos melones tienen un precio muy adecuado, muy rentable, digamos. Por lo tanto, muchos productores, para poder llegar en esa fecha, tienen que utilizar unas técnicas de forzado que consisten en utilizar mulching plástico, al cual, una vez hecho el trasplante, lo cubren con túneles de tela térmica. Estas tela térmicas permiten proteger el cultivo de heladas suaves. No digamos una helada fuerte, porque una helada fuerte no lo protege, pero una helada de medio grado o un grado bajo cero probablemente lo protejan. Y por lo tanto pueden adelantarse en la época de trasplante, digamos, porque generalmente lo hacen por trasplante, un mes quizás. Entonces pueden llegar perfectamente con híbridos de melón de 85 o 90 días a la cosecha en el mes de diciembre. El melón es un cultivo que requiere altas temperaturas para madurar y tener un fruto de calidad. Por ejemplo, nosotros hacemos, yo soy de la zona de La Consulta, de zona del Valle de Uco, zona central de Mendoza, donde las temperaturas de verano, por más que son altas, el melón no alcanza a madurar adecuadamente. Entonces no tiene el dulzor que tienen los melones de media agua o del norte de Mendoza, donde las altas temperaturas hacen que madure y dé un melón dulce y bien maduro, que es muy apetecido, digamos. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También nos encuentran en nuestro Facebook en Pampero TV. La tradicional zona vitivinícola de Pozo de los Algarrobos en San Juan logró un sello de calidad que le permitirá a las bodegas acceder a mejores condiciones en los mercados internacionales. En la localidad de Pozo de los Algarrobos, provincia de San Juan, la bodega Casa Montes posee 160 hectáreas de viñedos con las uvas emblemáticas del Valle de Tulum. Bodega y Viñedos Casa Montes es un proyecto familiar que surgió en el año 94, primero con viñedos, y la bodega a partir del año 2000 se comenzó a construir. En 2014, Pozo de los Algarrobos fue reconocido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura con el sello de indicación geográfica, que valora la calidad del vino y la zona vitivinícola. Nosotros iniciamos la indicación geográfica basándonos en dos uvas emblemáticas nuestras, que es Viognier y Petit Verdot. Nos comenzamos a dar cuenta que todos los años los atributos de esos vinos eran parecidos, eran muy diferentes al resto, con concentraciones aromáticas muy particulares, unas sensaciones de frutas exóticas y frutos maduros, sobre todo durazno, damasco, algo de cítricos que en el resto de los Viognier no encontrábamos, eran bastante más simples. Entonces eso todos los años se parecían bastante, después algunos premios que obtenían esos vinos, distinciones a nivel nacional e internacional. Bueno, sin duda el público fue eligiendo y con el Petit Verdot nos pasó algo parecido. Este distintivo significa una gran oportunidad para los vinos de la región en el mercado internacional y un punto de partida para obtener una denominación de origen. Al haber encontrado en esos varietales una distinción, obviamente la indicación geográfica va a ayudar a potenciar. Si es un vino que ya está reconocido en el mercado, que se sabe que tiene condiciones diferentes, el poder aportarle al marbete de la botella la IG o indicación geográfica, obviamente lo despega un poco del resto y valoriza no solo a la empresa en esos varietales, sino a la región. Esa es un poco la idea de la indicación geográfica y es un paso importante para futuro si quisiéramos hacer una denominación de origen.
Pasamos al mercado de lanas, en lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $3.73 el kilo, al 60% en 4,11, al 65% en 4,51. En la categoría posparto, con la misma finura, al 55% en 3,51, al 60% en 3,83. Pasamos a lanas cruza, en categoría patagónicas, con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en $2.70 el kilo, al 65% en 2,97, al 70% en 3,20. En la misma categoría, con una finura de 32 micrones, al 60% en 1,86, al 65% en 2,05 y al 70% en 2,22. En la categoría no patagónica, región litoral, ideal fino al 70% en 3,73, Corriedal 2,77 y Romney 1,92. En la misma categoría, región Buenos Aires, Corriedal fino al 65% en 2,32, al 60% en 2,01, Corriedal en 1,81 al 60% y al 65% en 2,09, Romney 1,55 y 1,07 al 65%. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, apoyo a productores. El gobierno de Formosa incentiva el desarrollo de producciones regionales. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. Casa Pueblo. Preparamos los muebles a tu gusto. Elegís colores y combinaciones con una excelente terminación. Casa Pueblo, el lugar que buscabas. Avenida Perón 1120, teléfonos 1540 3301, 416262 y búscanos en Face, Casa Pueblo TL. Volvió Yaquel, la marca del sabor. Las empanadas del sellito en sus 14 gustos. Calzones, pizzas, tartines. Mariano Moreno 389, Trenquelauquen. Multicompras, Navidad y fiestas. Todas las ofertas. Pino decorado, 26 pesos. Luz arroz por 100, 29 pesos. Pino de 1 metro, 79 pesos. Hasta 3 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Multicompras, Villegas 72, Trenquelauquen. Vamos a hablar de otra patología que también tiene un enorme impacto social para aquellas personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Decimos que es una enfermedad prevalente entre los 20 y los 40 años, que es una enfermedad neurológica y está con nosotros un especialista en el tema con quien vamos a hablar no solamente acerca de esta patología, sino también acerca de cómo es la evolución y cómo es el tratamiento, porque entendemos que no es una enfermedad curable, pero sí tratable. La noción de que somos capaces de elegir libremente entre opciones posibles es fundamental para la vida. Pero esa sensación de libertad, ¿es verdadera o es tan solo una ilusión? ¿Qué tan libres somos al tomar decisiones? ¿Somos libres o solo nos sentimos libres? ¿Y si no elegimos libremente, somos conscientes de ello? ¿Te sentís mejor? No. Si no me obligan, no vengo al gabinete. A mí la profesora me contó que vos en el medio de la clase agarraste un cúter y te cortaste el brazo. Mentira, si vos te hicieron la cruz desde antes, ¿de qué sirve ahora subir todo a Facebook? Nada, matarme a mí. ¿Y
bueno, bancátela. Te agarraste a trompadas con un compañero en medio del patio. Te va mal en todas las materias. Todos los profesores se quejan de tu conducta. ¿Qué te reís? Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos con la información aquí en Pampero TV. En la provincia de Mendoza, el Estado provincial incentiva a pequeños productores a desarrollar sus líneas de productos a base de alimentos originarios de la región y también busca implementar ferias y otros sistemas de comercialización. Llevamos adelante un emprendimiento que tiene muy buena aceptación. Estamos sobre la ruta 11, a 15 kilómetros de Formosa. Hay mucho tráfico, contamos con mucha gente que pasa por ahí. Hay un tráfico internacional muy intenso. Tenemos clientes de todo tipo, de gente que viene de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de la provincia de Formosa, de las otras provincias limítrofes. Viene gente hasta de Patagonia. Tenemos dentro de todo una buena asistencia, estamos muy bien ubicados. Hace 2 años que empezamos con eso, en 2013, hemos crecido mucho en todo sentido, infraestructura, de implementos, en conocimiento con la gente, en experiencia de elaboración, el know-how de los productos que llevamos adelante. Y incluso tenemos el apoyo de reparticiones como ser el PAIPA, el programa de asistencia integral al pequeño productor agropecuario de acá de Formosa, incluso el Ministerio de Agricultura de la provincia, el Ministerio de la Producción de la provincia, perdón. Y bueno, mediante eso fuimos incorporando tecnología y maquinaria. El emprendimiento se llama De la Quinta, productos artesanales De la Quinta. Salame, chorizos, longanizas, bondiolas, lomitos embuchados, morcilla vasca, queso sardo, queso provolone, queso pepato, el sardo condimentado, escabeche de yacaré, escabeche de búfalos, escabeche de cerdo, el lomito de cerdo, de berenjena, de chivito, de conejos, cabeche, bueno, de todo un poco. Dulces de frutas locales, como ser mamón, como ser naranja, pomelo, guayaba, acerola, miel que producida en el oeste, que nosotros fraccionamos. La variedad de productos originales, naturales y sanos se complementa con la ayuda que el Estado Provincial Formoseño brinda a los pequeños productores para dotar de infraestructura y redes de comercialización que permitan lograr una mayor rentabilidad. El Instituto PAIPA es un instituto que nos ayuda muchísimo. En los primeros tiempos, o sea, al comienzo del trabajo, que uno es cuando le cuesta arrancar, ahí ellos nos dan ayuda, nos dan los frascos, nos dan préstamos sin intereses que vamos pagando semanal o mensualmente. Nos ayudan muchísimo, nos ayudan con los vehículos que nos van a buscar a las quintas cuando no tenemos en qué venir, nos orientan. Es un instituto muy, pero muy generoso. Tenemos negocios que venden, después hay comedores también que llevan para postre. Y después el PAIPA tiene su feria todas las semanas, el día viernes en un barrio y sábado en el otro. Que ahí podemos ofrecer sin pagar ni un impuesto. Tenemos la venta al público, a todo el que quiera comprar. Pasamos a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja.
2.850 pesos la tonelada, maíz 1.900, trigo 1.750, girasol 1.900 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.000 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.850, en Quequén 2.750. Maíz y trigo en el puerto de Rosario 1.800 pesos la tonelada, girasol en Bahía Blanca 1.900 pesos la tonelada, sorgo en el puerto de Rosario 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. La soja cerró con leves bajas generalizadas en el mercado de Chicago, con lluvias en Brasil que mejorarían la situación de los cultivos. Sin embargo, las perspectivas en el país sudamericano ya no serían de cosecha récord, lo que limitó las bajas en los valores de la oleaginosa. En el mercado a término de Buenos Aires se dio una tendencia alcista en todas las posiciones. El maíz también ajustó con bajas leves en Kansas, con una respuesta negativa de los operadores frente a las liquidaciones próximas a las fiestas, a lo que se suma la poca demanda externa y el abundante stock mundial. En Buenos Aires, los valores del grano forrajero se mantuvieron mayormente estables. Para el trigo se dieron las mayores pérdidas en los valores de Chicago frente a una notoria falta de competitividad del cereal, el concierto mundial y la poca demanda exportadora, considerada la más baja de los últimos 40 años. Por otra parte, Rusia propuso disminuir o cancelar las retenciones, lo que ocasionaría una oferta aún mayor en el mercado. La Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología convoca a profesionales interesados en recibir ayuda económica para la realización de maestrías en gestión de ciencia, tecnología e innovación. La convocatoria estará abierta hasta el 29 de enero y el objetivo del llamado es dar respuesta a las necesidades de formación de recursos humanos en política y gestión, con el objetivo de incrementar las capacidades del país en materia de innovación científica y tecnológica. Finalizó en Entre Ríos la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, con una estimación superior a las 4.400.000 cabezas de ganado alcanzadas, según estimaciones de la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, desde donde además destacaron que el rodeo se recupera lentamente en la provincia. El sector agrícola de la provincia de La Pampa ahorra como mínimo unos 46 millones de pesos en la producción de cultivos de cosecha fina y gruesa a partir de la rebaja en el precio de los combustibles, sancionada por el Congreso de la Nación a principios de noviembre, según indicó en un informe la Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa. Ya hemos llegado al final de este Pampero TV. Nos encontraremos mañana nuevamente a partir de las 6 de la mañana aquí en la pantalla de la Televisión Pública Nacional, como todos los días desde Trenquelauquen y para todo nuestro país. Que tengan todos una muy buena jornada y gracias por acompañarnos.